In 5, 4, 3, 2, 1. Go. Barrilowski, Barrilation y Barrilote Everhard. ¿Cómo andaba, Barrilete? Buenos días, buenas tardes. Uy, semana para larga, ha sido tan larga esta semana para mí la pega que voy a empezar al tiro. Al tiro, Barrilete. Bueno, buenos días, buenas tardes, Barrilete, y buenos días, buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas y amigues, Barrilete. Hoy día les tenemos en el capítulo 32 algo muy especial, Barrilete. ¿Es así o no es así? Y primero saludarles a todos, a todas y a todes. Salud. Siempre lo hacemos desde acá, desde Chilito, desde el estudio Number 4 de la Pichanguita Eterna, Rodrigo Barrilete, desde los estados junto a mi compadre Edgardo, con el Peter, el Potter, el Guiche, el Oble, el Gamba, hasta ahí nomás, porque le estoy viendo esta parte al Gamba y parece que el Gamba... Pero ahí vamos a ver. No, si el Gamba es así, güey, así el Gamba. Oye, si el Chino Río está pesando 100 kilos, ¿qué le queda a uno, pues, Barrilete? Pero de músculo, pues, güey. No, sí, pero es puro esteroide, Barrilete. Va 2 semanas al gimnasio y ya está inflado. Anda con la boludez, boludo. Ya. Oye, hoy día tenemos un capítulo especial para nosotros. Exactamente. Particular. Porque el Peter y yo, todos ustedes saben que somos porteños. Sí. Antes de Colocolino, somos porteños. Chilenos porteños. Y esta semana, el 12 de abril, se cumplieron 7 años del fatídico incendio de Valparaíso, en donde se perdieron demasiadas vidas humanas, en donde hubo un drama social, familiar, comunitario, y también comunal, que hasta el día de hoy los que quedamos habitando acá en el puerto seguimos pagando. Entonces, pero más allá de la lágrima y del llanto o de la pena que nos puede traer ese evento, queremos hacerlo al estilo de nosotros, tomando algunos datos y viendo también las posibilidades que se nos puede dar. Entonces queremos hablar de eso un poquito, sin caer en la tristeza, vamos a tratarlo. Y traerle esa conversación hoy día, como parte de nuestras conversaciones ciudadanas, retrayendo un evento que no puede pasar de alto, no puede pasar por alto. Así que eso queremos conversar. Así es, Barrilete. Bueno, como tú bien lo dices, en el mes de abril del 2014, desgraciadamente volvió a suceder algo que se había dado en otras ocasiones, que es los incendios en los cerros de Valparaíso, especialmente en esa parte donde coincide el final de las poblaciones, si se quiere, con los sectores más forestales. Y ahí uno puede especular muchas cosas de los orígenes de estos incendios. Pero nosotros queremos irlo a los más humanos, a cómo afecta a las personas, a la ciudad de Valparaíso especialmente. Pero antes de irnos a los más humanos, te voy a contar una hueá, compadre. Sí, porque, espera, de hecho, yo sé, Marilete, y esto era para mí más o menos delicado, yo sé que esto a ti te afectó a un nivel que solamente tú lo puedes dar a conocer, y no, pero dale. Tienes que volver a casa a mis papás, nomás que hueá, yo ya no vivía ahí. Aparte, mi mamá me sacaba la chucha, ¿no te acordás o no? Sí. Cuando me tiraba los cigarros por la cabeza en el kiosco. Sí, pero... No, pero sí, fuera de broma, sí. Pero no es delicado, ya pasó. Y mis papás están súper bien, ¿cachai? Gracias al apoyo tuyo, por un lado, y de mucha gente valiosa que ahí estuvo. Yo estaba en ese entonces lejos, el único momento en mi vida que he vivido lejos de Valparaíso, que yo hasta cagá, así que no me voy nunca más de mi puerto querido para que no quede ninguna cagada más, ¿cachai? Soy el escudo protector de mi barco. De cagas grande, de cagas chicas siempre. pero te voy a contar una weá, pues, Peter.
Dime. Yo cuando era chico, mentira. Nunca he sido grande, así que decir esta weá es. Peter Ever Short, decime. Ever Short. No, pues, cuando era menor. Ahí sí. Cuando era niño. Cuando era menor. Yo tenía un miedo, compadre. Un miedo gigante. Pero un miedo no descontrolado, no un temor más que un miedo. Al tsunami que se venía de los cerros al mar. Yo lo denominaba así. Y ese tsunami que venía de los cerros al mar eran los incendios, compadre. Mm. Porque Valparaíso primero está forestado por eucaliptos, y los eucaliptos son pirófanos. Son especies, no son nativas de Chile, son de Australia, donde hay altas temperaturas, donde se quema constantemente el bosque, pero vuelve a surgir de manera rápida porque están acostumbrados a que se quemen. Sí. Entonces yo le tenía miedo, porque yo decía, si viene un tsunami del agua para arriba, fácil, porque aparte yo vivía la concha de su madre, el mundo arriba, que me iba a llegar, pues. Pero yo le tenía miedo a eso, porque decía, ¿para dónde escapar? Porque además tuve ahí Valparaíso, la topografía de Valparaíso, uh-huh. Al ser construido a paso de mula, esa frase me gustó mucho del profesor de las weas que he estudiado, tanta wea, ya uno se lo olvida, ¿no? El profesor de comunidad y territorio, de territorio particularmente, decía que como Valparaíso fue construido a paso de mula, por donde pasaba una mula se hacía un caminito, y las casas se fueron construyendo en las laderas de ese camino. Entonces estaban todas juntitas y las laderas coinciden con las quebradas. Las quebradas son pasadas de aire también. Entonces, si la hueá venía de arriba para abajo con el aire, te quemáis, pues, hueón. Y es lo que pasó, pues. En términos rápidos y concretos, eso fue lo que pasó. Y él le tenía mucho miedo. Y resulta que cuando se sabe la noticia de que va a venir, de que hay un incendio, igual fue loco, porque primero tú pensáis, y aquí volvemos a lo personal, ya fue arriba, ya se activó una alerta, y primero tú pensáis, ya, pero está la chucha. Ya después pensáis y decís, ya, pero está en otro lado, en otro cerro. Después se pasó para el cerro y tú decís, ya, pero no va a llegar a la casa de mis papás. Después llega a la casa de tus papás y decís, ya, pero no va a pasar nada. Y después decís, no va a pasar nada, y te dejáis de preocupar de la casa y te empezáis a preocupar de lo que están. ¿Sí? Por este tsunami de fuego, como yo lo he querido denominar, donde sean todas estas condiciones que son caldo de cultivo perfecto para que se haya dado este mega incendio. Viento, correderos de aire, terrenos que todavía estaban desocupados con maleza y con este árboles que son pirófanos. Hay una cuestión, Rodrigo, que yo me puse a estudiar un poquito. De hecho, en la canción Valparaíso, del Gitano, él empieza diciendo, yo no he sabido nunca de tu historia. Porque encontrar relatos así más robustos, más estructurados de la historia de Valparaíso es bien difícil, pero una de las cuestiones con las que yo me encontré es que el nombre que le tenían los indígenas era efectivamente, por aquí lo tenía anotado, antes que se me olvide, era Alimapu. Exactamente, tierra seca. O tierra de. Una interpretación también era tierra de fuego. Y era como en otras ocasiones ellos habían visto eventos parecidos en Valparaíso. ¿Pero te voy a contar algo, Peter? Decime. Que se tiene una triple lectura. ¿Ya? Lo que pasa es que las comunidades indígenas estaban asentadas en la quinta región, cerca del río Aconcagua. Y desde las laderas del río Aconcagua, tú cuando mirabas hacia la zona de Valparaíso, al no estar forestada y dadas las características del color de la tierra, tú al mirar el ocaso desde Valparaíso, desde esa zona, se veía ese rojizo y ese polvillo. Exacto. No, sí. Es interesante y es triste a la vez ver cómo estos eventos que pudieron haberse prevenido se dieron. Y es triste aún más ver que con el paso del tiempo no se han producido los cambios que uno esperaría. Y esperamos, vamos a intentar hacer un poquito una conversación de cuál es lo que nosotros creemos que quizás es posible, ¿cachai?
e incluso más que una conversación, una discusión en algunos momentos, sí, que tenemos visiones. Oye, Valparaíso no es primera vez, tal como tú dijiste, que se incendia. Sí. Registros de eso, hay registros escritos y otros registros que son más orales. Pero de los últimos registros escritos, existe el registro del terremoto de 1906. Sí, con la cifra que estaba la herida argentina. No, compadre. 1906, no 1996, 1994. Después vamos a ir sobre eso. Después te digo. Oye, bueno, pasemos al tiro a eso. Cuando se incendió el gasómetro, sí. De hecho, a ti te decíamos gasómetro en algún momento, pero no. No, estamos hablando de Valparaíso, padre. ¿Te acuerdas de Tutín? Sí. Tutín vivía por ahí, ¿no? Y me contó que cuando se estaba incendiando el gasómetro, él iba para la casa y cachó que venía el hermano y la mamá corriendo con los televisores y la weá. Fue la cagaza esta con gancho en el año 94. Sí. Y es triste, parece reiterativo, Barrelete, que esto, más que quizás esperar tener un plan preventivo, tú sabes que va a pasar. Entonces, déjame ir al 1906 antes de que después explayar en esta visión más desde la prevención, que sé que es lo que te interesa a ti. En 1906 hubo un terremoto grande en Valparaíso con una entrada de agua. La entrada de agua se dio por el estero Las Delicias, actual Avenida Argentina. Y eso no fue lo más grave. Lo más grave fue que con el movimiento telúrico se movieron las casas. ¿Qué novedad, weón? Nada van a decir. Sí, weón. Se movieron las casas, pero ¿cómo se calentaban las casas en ese entonces, tonto conchetumare que me estáis weando? ¿Cómo se calentaban las casas en ese entonces? No había calefacción central, no había estufa parafina. ¿Cómo lo hacían, Peter? Hacían en los casos que se podía, hacían un poquito fuego, lo intentaban encerrar con piedra. Un braserito. Exactamente, pues algo hechizo, algo casero. Y al moverse la weá, provocó el incendio y gran parte del sector del Almendral fue devastado por las llamas, más que por el agua y por el movimiento telúrico. Hasta 1906, Valparaíso había tenido un desarrollo súper potente, y creo que en algún momento yo lo señalé, gracias a la inversión, no a la inversión, gracias a los privados. ¿Sí? Además, Valparaíso era el living de Chile. Sí. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque los barcos, o sea, las formas de acceso a Chile era por medio del mar. Y el principal puerto es Valparaíso, y todavía lo sigue siendo. Entonces, todos los que llegaban acá vivían a Valparaíso, entonces había que mostrar algo bonito. Pues. Bueno, cuando va a una visita a tu casa, ¿qué es lo primero que ordenáis? El living, por donde el puerto de acceso a la ciudad. Y lo mismo pasaba con Valparaíso. A eso súmale que teníamos un desarrollo de los privados, pero en función de lo que, por eso digo que lo conversamos, en función del desarrollo comunitario. Sí. Y en 1906, con este incendio, el Estado comienza a hacerse más cargo de lo acontecido en Valparaíso, y eso, paradójicamente, detiene el desarrollo de Valparaíso. Sí. ¿Cachai? Lo detiene. Y de ahí que el Estado se mete, los privados se retiran. Puede parecer una paradoja en función de todo lo que hemos comentado. Pero el Estado se mete y se mete mal, se mete un ratito y después deja Valparaíso tirado, pues, hermano. Sí. De hecho, se tiene registro más o menos en relación a lo que tú estás diciendo, Barrilete, de la construcción, por ejemplo, de los ascensores. Se empieza porque... Y nuevamente el mundo privado necesita mano de obra y ellos entienden esto y se crean los ascensores para conectar de una forma más o menos asequible a la gente que está en los cerros para ir al plan, ¿cachai? Y desde 1880 hasta 1915 se construyen aproximadamente 20, 21 ascensores. Pero llegado en 1915, no sé qué pasó, probablemente fue la consecuencia de este incendio y la intervención, como tú dices, Barrilete, del Estado,
que como que se puso un freno y algo pasó, algo se frenó. Urbanísticamente, para que nos entendamos también desde el urbanismo, Valparaíso era una ciudad que tenía una organización gótica, donde no estaba organizado propiamente tal. Y después de 1906, sobre todo en ese sector del Almendral, se instala esta arquitectura damera, como el encuadrado de una cancha de dama, el tablero de dama. ¿Cachai? Y eso fue intervención estatal. No estoy diciendo que sea más o menos, pero es para ver cómo intervino el Estado. Y posterior a eso, el Estado interviene, se hace presente, pero después desaparece. Y consigue también como un cambio generacional entre quienes impulsaban este desarrollo a escala humana, desde los privados, con estas formas de entender las relaciones en la sociedad en función de la acumulación estricta de capitales por tener más. ¿Sí? Y lamentablemente ahí donde el desarrollo de Valparaíso se detiene, se estanca y coincide también con el abandono de Valparaíso, porque mucho podemos hablar del abandono de ahora, pero el abandono no es un tema del siglo, claro, tiene más o menos 100 años más o menos, siglo XXI, perdón. Sí. Y es así, ¿sabes qué? Yo tenía un poquito la historia de los primeros años de Valparaíso y no sé si te parece que le echemos un vistazo para luego volver a... A mí me gusta cuando haces ese recorrido, sí. cuando vos haces esa cronología de las cosas, del partido, de todo, a mí me gusta. Yo alucino porque además aprovecho de echarle pilsen a mi vasito. Barrilete, tú sabes que hasta los años 1500, porque la visión europea es que Valparaíso y América, específicamente en nuestro caso, Sudamérica fue descubierta, cuando realmente fue conquistada y fue usurpada. Saqueada. Exactamente. Pero hasta los años 1500 y probablemente antes que eso, en Valparaíso y en la costa central de Chile estaban los indios changos, que ellos tenían rutas a través del océano que conectaban con el norte de Chile, con el centro de Chile. Y fue, me parece que, si bien es cierto, ellos tenían un control del territorio, ellos no eran territorial, si se quiere decir así. Ellos eran tipos que usaban y vivían de la tierra, vivían del mar con tranquilidad. Y fue antes que llegaran los españoles que el imperio Inca intentó hacerse del territorio chileno. Y por una cuestión del destino, los indios chancos lograron asociarse de forma, no sé si temporal o permanente, con gente de los hermanos mapuches y los indios tucapel, si es que se llamaban así. Y ellos repelieron estos ataques de los incas para mantener las comillas, hasta ese momento, soberanía que tenían sobre su territorio. Desgraciadamente, ya en la mitad de 1550, es cuando ya llega con más consistencia el ataque, no ataque, pero ya la presión y el posicionamiento de los españoles. Y me parece que fue Ignacio Alonso de Quintero, uno de los primeros que llega a través de la bahía de Quintero, llega a la costa de Valparaíso. Posteriormente me parece que fue Juan de Saavedra. Y es interesante, una cuestión que a mí me ha llamado siempre la atención, es que Valparaíso nunca fue fundado, por ejemplo, como es el caso de Concepción, el caso de Santiago. No es una ciudad que necesitó un punto de partida, sino que una ciudad que existió desde muchos antes y se autogestionó a distintos niveles desde mucho antes que llegaran los españoles. Los españoles simplemente le pusieron un nombre cuando ya Valparaíso ya tenía un nombre, que era dado por los indígenas. Y el nombre que le pusieron fue Valparaíso, me parece, porque Juan de Saavedra venía de Sevilla. Y había una localidad en Sevilla que se llamaba Valparaíso o Valle del Paraíso. Eso es más o menos algo que yo pude recopilar por ahí. Pero eso nos trae... ¿no? Aparte que la historia de Valparaíso, o sea, primero, topográficamente Valparaíso tiene condiciones que no las tiene cualquier urbe. O cualquier capital regional.
Valparaíso, ¿por qué es tan famoso el Año Nuevo en el Mar? Porque la propia estructura topográfica de Valparaíso es un anfiteatro para poder admirar el mar. Exactamente. ¿Cachai? Tenemos un terreno que nosotros los porteños denominamos plan, que es muy estrecho y muy pequeño. Sí. Puta, Peter, ¿cuántas veces aplanamos Valparaíso y de vuelta caminando? Sí. De hecho, hay un dato, dice más o menos, de acuerdo a los últimos censos, al de verdad, sí, no al otro, que en la ciudad de Valparaíso habitan más o menos 300, 350 mil personas, ¿ya? Y en el plan de Valparaíso viven no más de 10 mil personas. Digo, pero mira, más allá de los datos de Valparaíso y todo eso, porque yo puedo esparramar, bueno, así me ponéis play, weón, y doy, weón, porque algo tuve que hacer ahí con mi tesis y el pajista. Dale. Así que, pero no, yo lo que te quiero indicar es Valparaíso tiene varias cosas, pero yo creo que lo más importante es, para mi gusto, fuera de todo lo hermoso, fuera de todas las condiciones naturales que Valparaíso tiene, estructural y topográfica, tiene que ver con el patrimonio inmaterial que Valparaíso presenta, que tiene, yo me atrevería a decir que es la única ciudad que tiene este arraigo. Sí. En donde yo me acuerdo que una vez conversé con alguien de Patrimonio 2010, uh-huh, ¿ya? Y que me decía, los chilenos en el extranjero se dividen en dos tipos, los chilenos y los porteños. Sí. ¿Sí? Y tiene que ver con el sentido de arraigo que tiene esta ciudad, y eso tiene que ver con el patrimonio, como te digo, inmaterial de la misma. Entonces, cuando viene un evento como el del 2014, en donde te arrasan, donde te golpean, donde te impacta, y en donde, insisto, quienes vivimos todavía acá, seguimos pagando el costo de ese evento. Sí. Y en todo sentido, desde el punto de vista incluso económico, lo seguimos pagando. El mercado inmobiliario se aprovechó de la escasez de oferta para subir los precios y no han vuelto a regularse. Exactamente. No han vuelto a regularse, ¿cachai? Las casas en Valparaíso son... Yo ahora estaba conversando con mi comandante y nosotros, en las actuales condiciones que tenemos, uh-huh, no podemos acceder a una casa. Sí. No podemos. Nueva, menos usada. Uh-huh. Y los arriendos también. Ese impacto, todavía lo seguimos pagando quienes seguimos viviendo acá. Uh-huh. ¿Sí? No ha habido una política estatal que nos permita salir de esta situación. Valparaíso tiene una cultura bohemia. De hecho, salud por eso. Salud. Hay miles, decime. Déjame terminar con la idea. Sí, el salud era por los bohemios. Pero no ha habido ninguna política estatal frente a ese evento en ese momento y frente al actual evento de la pandemia que inyecte recursos a ese sector. Sí. Hay una... va a terminar la pandemia y los locales donde el playa cerró, compadre. Mm. El Cinsano tuvo que ser comprado por otros dueños. Y claro, te van a decir, bueno, pero tienen la oportunidad, weón, de hacer delivery. Ojo, lo de Valparaíso no es la oferta de los productos que te venden. Es en términos turísticos, es la experiencia. Es vivir algo único en el mundo. ¿Cómo vais a llevar el Cinsano a una casa, loco? Les podéis vender chorrillana, les podéis vender completo, papapleto, le podéis comprar, no sé, motemey, weón, le podéis, todo eso que es como clásico porteño, sí, los podéis vender por delivery, pero uno no iba al Cinsano, no iba al playa, no iba a donde nosotros íbamos, ¿ya? Por el copete, tan solo, o sea, por la calidad del copete o por la calidad de la comida. Íbamos por el ambiente. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ese ambiente también está empapado
con este, la cultura, con este, del puerto, con la inmaterialidad de la cultura portina. Entonces, ¿cómo lo lleváis? Extraño eso. ¿Sí? Extraño que haya una política que permita haber superado, entendiendo que Valparaíso es una ciudad que es bohemia. ¿Cachai? ¿Cómo recuperáis eso? ¿Cómo recuperáis un año y medio o dos años donde los clubes deportivos que tanto mencionamos hace un tiempo atrás no pueden jugar? ¿Cómo lo recuperas? ¿Dónde está la política pública ahí? ¿Cómo se hace cargo? Porque tal como tú lo dijiste, Valparaíso no es Concepción. Valparaíso no es Santiago. Valparaíso no es Arica. No tenemos mayor posibilidad de compararnos con otra ciudad porque Valparaíso es único. Y es único no tan solo en Chile. De hecho, o sea, dale. Hay un dato de la UNESCO. Hubo, tú sabes que vino, tú esto lo manejas probablemente mucho mejor que yo. La UNESCO vino a Valparaíso para hacer sus informes previos a entregarle esa condición de patrimonio. Y dentro de los muchos informes que ellos elaboraron, de hecho hay una coincidencia triste, que dentro de uno de esos viajes que hizo este grupo de personas de la UNESCO, en uno de sus viajes fueron asaltados. Que deja en manifiesto uno de los problemas que hay en el puerto, especialmente en esos lugares turísticos, en esos recovecos pequeños. Pero el tema es que uno de estos informes, ellos dijeron que Valparaíso era uno de los 100 sitios patrimoniales más importantes del mundo en riesgo de desaparecer. Así. ¿Cachai? Ellos entendieron, siendo extranjeros, siendo muchos de ellos de otras culturas, de países, como se dice, industrializados o desarrollados, ellos entendieron el carácter único que tiene Valparaíso. Pero también lograron comprender que está en riesgo de desaparecer. O no desaparecer, pero sin embargo está en un riesgo de ser exterminado muchas cuestiones únicas que lo hacen lo que es Valparaíso, como lo es, por ejemplo, sus locales nocturnos y esa identidad única que tiene la bohemia porteña, que no es solamente el carrete, es otras cosas, es un estilo de vida, es un estilo de relacionarse, es un estilo de establecer amistades y conocer gente en otras dinámicas. Puedes conocer gente en el trabajo, tú puedes conocer gente jugando a la pelota, pero la dinámica de la noche porteña te da la posibilidad de conocer gente extraordinaria. El Sabino, compadre, ¿te acordás? El Sabino en la pichanguita eterna, la pichanguita eterna es porteña. Es decir, estas conversaciones que nosotros tenemos acompañadas de una pilsen son las que se tienen en el puerto cuando vos estáis tomando. Sí. Eso es único. Sí. Es único. Y lo que provocó el incendio fue que acrecentó, adelantó en 20 o 30 años esa crisis. Sí. ¿Cachai? Fue complicado, compadre, el incendio. ¿Cachai? Trajo cosas buenas, me devolvió a Valparaíso a mí. ¿Cachai? A mí me devolvió a mí me trajo de vuelta a Valparaíso. Pero es mi caso. ¿Cachai? El pato, perdón, ¡tacio! Fue desterrado de Valparaíso. Sí. Fue desterrado. Y un montón de otras personas fueron desterradas de Valparaíso. Fue cuático cuando volví, cuando llegué, porque yo lamentablemente no pude viajar inmediatamente a Valparaíso. Pero cuando vi a mis papás y los escuché, lo que ellos me contaban, mi papá me decía que él venía en el auto escapando del fuego con mi hermano y mi sobrino, y iba bajando por el cerro en el vehículo, y menos mal que tenían vehículo, porque me decía que fue como un túnel de fuego que él tuvo que pasar mientras volaban los tubos de gas. ¿Cachai? Y como te digo, fue cuático porque estamos tan inmiscuidos en una dinámica tan material que cuando llegó el momento de la preocupación, como te dije, me preocupé de la casa. Y después la casa se fue a la chucha porque realmente era lo que era importante. O sea, ojalá no le pase nada a mi casa. Y después fue, conche tu madre, ¿qué estoy pensando?
que no le pasa nada a mi familia. Fue cuático, fue intenso, fue extraño, fue terrible. Y es terrible porque todavía no podemos levantar esta ciudad. Te vuelvo a repetir, el incendio adelantó la crisis tal como se venía dando en 20 o 30 años, lo que se ve, ¿verdad? Y hay una discusión, Barrilete, que se viene dando hace un par de años, de una ley que ha sido denominada la Ley Valparaíso, que es, a mí me parece, de hecho, yo te voy a dar un ejemplo que es de otro contexto, de otro mundo, de otro país. Por ejemplo, acá en Gringolandia tú tienes los impuestos como el IVA que nosotros tenemos en Chile. Esos impuestos son locales, es decir, el IVA que tú pagas, por ejemplo, en mi caso, en el estado de Florida, se queda en el estado de Florida, y el gobierno central, el gobierno federal, recibe los impuestos de tus ingresos, ¿cachai? Y de las grandes compras, pero esas compras que tú generas al día a día, que es el IVA que nosotros tenemos, esas se quedan en el estado, y el estado la distribuye ya sea ciudad, condado, y así, ¿cachai? Y sería algo muy similar y extraordinariamente necesario y útil que ciudades como Valparaíso, y no solo Valparaíso, también está el caso de ciudades como Talcahuano, San Antonio. Perdón, Quintero, no con Quintero. Quintero, Barrilete, es, ¿cachai? Entonces, ciudades que... No, hablemos de Quintero. Barrilete, Alonso de Quintero, Barrilete. ¿Cachai? Entonces, si todas esas ciudades que... ¡No me hagas hablar! Mira, yo no te estoy haciendo hablar, Barrilete, yo estoy haciendo la Ley Valparaíso. Y no, te comprendo. La Ley Valparaíso. Dale. Y hay un dato, mira, por ejemplo, en Valparaíso, en 6 días se obtendría el financiamiento para entregar viviendas dignas a casi 2.500 personas, que fueron más o menos la cantidad de familias que fueron damnificadas. 6 días con este impuesto, que es una parte de los ingresos que genera la empresa portuaria. 6 días, por Barrilete. Asimismo, también, esto es un catastro que hizo el Techo para Chile. ¿Cachai? No es una cuestión ni del gobierno ni de la municipalidad. El mismo Techo para Chile dijo, si se cobrara un impuesto de más o menos el 10% de los ingresos que genera a diario la empresa portuaria, en 6 días se construyen casas para 2.500 personas. Asimismo, también dicen, en 4 días se le podría dotar de alcantarillado y agua potable y electricidad a toda la ciudad de San Antonio. Si el puerto de San Antonio, ¿cachai? En 10 días se acabaría la deuda municipal. Y así, suma y sigue. No, compadre, bueno, si por eso digo. Y aparte, que aparte después del incendio, y durante el incendio, durante la crisis del incendio, hubo un pésimo manejo, weón, político, estatal y también comunal, compadre. Eso, ahí se fue la famosa frase de vos sabés quién, yo no te invité a vivir acá. Así. No te mandé, yo no lo invité a vivir acá. Exactamente. Entonces, él demostró lo que ahora... Esa frase, lo que en estos últimos años, año y medio, Barrilete, ha sido consistente. El grupo desdén. De personas que no tienen alma y que no comprenden, pero absolutamente para nada, el país que gobiernan, por Barrilete. En este estado, la comuna que lidera. No comprendes en lo Oye, Peter, si es que. Ya. Estamos muy down. No, Barrilete, y para terminar, Barrilete, ¿sabes qué? Uno de los más grandes, Barrilete, que tiene una casa, tuvo una casa en Valparaíso, nos escribió un poema, Barrilete. Porque uno quiere tanto el puerto, decime. Vaya a poner el poema en el... Sí, Barrilete, te voy a hacer caso. Vamos. Hay un poema de Pablo Neruda, que algunas personas lo titulan Oda a Valparaíso. Yo me gusta más el título alternativo, que se llama Valparaíso, qué disparate eres. Y Pablo Neruda, él en su inteligencia emocional superior, él descubre todo lo que hemos nosotros tratado de contextualizar, de expresar, de la belleza, de cómo es una ciudad con un alma tan especial, Valparaíso, Barrilete,
es una ciudad en la cual nosotros como niños, como adolescentes, ya como adultos, hemos hecho parte importante de nuestras vidas, hemos construido nuestra amistad, hemos, por ejemplo, en mi caso, yo me recuerdo caminando horas incontables, una vez que mi viejo falleció, y yendo al cementerio 3, ¿cachai? Corriendo en el acantilado de Playa Ancha, cuando salíamos del liceo, ir a las torpederas y otras cosas más. Compadre, las caminadas que nos pegábamos, weón, cuando... A la Plaza Waddington, cuando me mandaban a mí a comprar la cerveza, porque era... No, me refiero a eso, las caminatas que tú y yo nos pegábamos ya de más de grande, sí. donde nos decían los hermanos sin dolor. Sí. No, y también... simplemente, y uno, en la medida que uno iba creciendo, uno aprendía a contemplar, no sé si te pasa a ti, yo aprendí a contemplar cuestiones como la Plaza Waddington, aprendí a hacerme amigo de esos perros callejeros y conversar con ellos, el Sabino. O cuando veníais, bueno, si, cuando veníais medio bombeado y te siguió una cachada de perro y tú sentías que te estaban cuidando. Exactamente, entonces se producía cosas mágicas. Pero dale con lo que querías decir, porque si no, vuelvo a insistir, nos va a bajar la lágrima a los dos. No, tranquilidad, Barrilete, estamos bien. Sí. Bueno, esto se llama Valparaíso, ¿qué disparate eres? De Pablo Neruda. Dice, Valparaíso, ¿qué disparate eres? Qué loco, Puerto Loco. Qué cabeza con cerros, desgreñada. No acabas de peinarte nunca. Tuviste tiempo de vestirte siempre, te sorprendió la vida, te despertó la muerte en camisa, en largos calzoncillos con flecos de colores desnudos como un hombre tatuado en la barriga. Y con sombrero te agarró el terremoto, corriste enloquecido, te quebraste las uñas. Se movieron las aguas y las piedras, las veredas, el mar, la noche. Tú dormías en tierra, cansado de tus navegaciones. Y la tierra furiosa levantó su oleaje más tempestuoso que el vendaval marino. El polvo te cubría los ojos, las llamas quemaban tus zapatos. Las olas, casas de los banqueros trepidaban como heridas ballenas, mientras arriba las casas de los pobres saltaban al vacío como aves prisioneras que probando las alas se desplomaban. Este es Pablo Neruda y él refleja y expresa el afecto y una fotografía tan literal del alma de Valparaíso, ¿por qué lo queremos tanto? ¿Y por qué creemos y esperamos? Oye, no existiría... Te voy a volver a interrumpir, weón, porque te estoy poniendo la tela. Está bien, Barrilete, sí. Oye, no existiría Pichanguita Eterna, nuestra amistad no sería la misma si hubiésemos nacido en Concepción. Exactamente, o en Concón, o en Viña, o... De hecho, yo no tendría los amigos que tengo, los grandes y valiosos amigos que tengo, si no hubiese sido por mi barrio. Así que, este fue un capítulo especial de Valparaíso. Vamos a hacer más, tenemos tanta weá. Yo te vuelvo a decir, dime Valparaíso, ponme play y déjame solo, pero la idea es no monopolizar la conversación. Ya. Como siempre decimos, vamos a ir a cambiarle la agüita a la aceituna. Oye, Barrilete, vejiga chica, mucha pilsen, hay que ir a cambiarle. Oye, el Guille se puso con la guita para traer a los muchachos de las Europas de nuevo. Sí, yo tengo a dos. ¡Oh, Barrilete infernal! ¿Cómo parece que tengo a tres? ¿Sí? Tengo uno de España, uno de Inglaterra y otro de Francia. Ya, Barrilete, me gustaste porque sabes que me golpeaste la otra vez cuando trajiste a esos invitados, Barrilete. Yo qué, pero el pichanguita eterna. El show de Huawei Web. Pero antes vamos a hablar de la verdadera roja. Sí. ¿Ya? Pero... en un ratito más nos volvemos a ver la aceituna. Ya. Nos vemos en el segundo tiempo. Sí. Desde acá, desde Valparaíso, Estudio 4, de la Pichanguita Eterna, Rodrigo Barrilete, esperando currículum, de allá de los Estados juntos, mi compadre Edgardo, con el Peter, el Potter, el Guille, el Obli y el Gamba. Y el Gamba. Nos despedimos, un abrazo gigante para todos nuestros suscriptores, para quienes nos ven y para quienes no nos ven igual. Sí, que nos van a ver algún día, van a encontrar en la máquina del tiempo, en el YouTube. ¡Ay! ¡Oh, esos cabros la tenían clara! ¿Dónde estarán esos cabros? Bueno, y ahí por ahí vamos a estar. No sé cómo, pero vamos a seguir. El ir y venir Barrilete va a estar hasta el 2000, no sé cuándo, pero va a estar ahí. Dale. El ir y venir, ¿ya? Sí, nos vemos un ratito más.
Un abrazo gigante y como siempre decimos, somos un par de hueones que... ¿Qué nos gusta hablar como boludos cuando hablamos de Valparaíso en las conversaciones ciudadanas?